Hola, mi gente hermosa, buenas tardes. Ahora nuevamente les voy a hacer una recetita bien rica, sabrosa. Les voy a hacer unos quelites, pero antes voy a poner la carne a cocer. Aquí la estoy partiendo ya, miren, ahí tengo poquita agua para que se cueza. Ya después le voy a poner manteca, pero quiero que se cueza poquito primero para que no quede tan tiesa y podernos la comer. Luego así voy a echar 2 kilos que tengo de carnita. Y voy a partirla, miren. Miren, ya terminé de partir toda mi carne. Ahora le voy a poner la sal, miren, para que la agarre. Miren, ahorita las voy a tapar para que se les seque la agüita que le puse. Y luego ya después les voy a poner manteca y luego regreso con ustedes. Miren, ya tengo aquí mis quelites. Ya los piqué, ya los lavé y ahora los voy a poner a cocer. A ponerlos a cocer. Ahorita les voy a poner salecita, miren, sal, y voy a traer agua para echarles. Les eché poquita, pero ahorita traigo más para ponerles agua, miren. Y vamos a dejar que estén. Mientras voy a darle una meneadita a mi carne bien para que se revuelva y no se vaya a pegar. Ya está hirviendo, miren. Miren, mis quelites ya estuvieron, ya los voy a poner a colar, que se les escurra el agua. Ya acá tengo acá también mis tomatitos cociendo y mis chiles. La carne, miren, ya casi se les seca el agua para ponerles la manteca y ya ahorita seguimos a preparar lo demás, chicas. Miren, los tomates casi cuando hirven ya nomás los dejo unos 2-3 minutos, los apago. Y también los quelites. Discúlpenme, es que se me chispotea, dijo el chavo. Estos casi en cuanto hierven, luego los quité porque luego se despedazan. Y ya estuvieron. Miren, ya estuvieron mis chicharrones. Como les dije, ya ven que les puse agua. Ya que se les acabó el agua, les puse manteca. Y ahí les tuve al pasito. Media hora duraron en estar. Así es que ahora ya estuve de estar después de que les puse el agua, que les puse la manteca. Y ahora ya tengo otra cazuela acá, miren, acá para guisar mis quelites, pero le voy a poner poquita cebolla a freír. Unas rebanaditas de cebolla para que queden más ricos y deliciosos todavía, miren. Y con eso está bien. Luego voy a dejar que la cebolla se fría bien, que esté bien fritita, y luego le voy a poner los quelites. Y luego, miren, acá tengo ya salsita, yo tenía, y luego ya tenía molidita, le voy a poner un puñito de cilantro. Miren, ya lo tengo aquí picadito, bien lavadito, ahí para que se muela. Luego, para que no quede tan picosa, porque se me hace que está picosa, le voy a echar más tomatitos, miren. Y luego le voy a poner un pedazo de cebolla, déjenme la traigo, acá la tengo. Miren, yo le voy a poner un diente grande de ajo, ustedes si están chiquitos pónganle unos dos, lo voy a partir. Y le voy a poner también un pedazo de cebolla ahí a moler. Para que esté bien rico el chilito, miren. Miren, la cebolla ya está doradita. Antes que se me vaya a quemar, voy a echarle los quelites ya, miren. Que luego se me quema. Miren, mi gente, para que quede bien rica y deliciosa, yo siempre acostumbro a echarles cominos. Aquí los tengo, es media cucharadita, miren. Y le voy a echar 5 pimientas. Y ya ahorita regreso, lo voy a ir a moler para ponérselo allá. Miren, ya estuvo, ya le voy a poner la salsa. Ya la tengo aquí molidita. Y luego, este le voy a poner agua porque creo que está muy espesita y es mucha. Le voy a poner una cucharada de nuez suiza, miren. Y ahorita lo checo de sal. Miren, ya le voy a poner mi carne a esta, le voy a poner nada más la mitad porque pues puse 2 kilos, es mucha y luego no se termina. Luego ya que le pongo, cabe de poner
la carne, la voy a dejar hervir por 10 minutos y lo voy a checar de sal y ya va a ser todo. Miren, mi gente, ya está bien cocidito todo esto. Ya hirvió y ahora hay que servirme, miren. Poquito porque luego me sirvo más porque después va a estar muy caliente y no voy a poder probarlo, miren. Y aquí está. Los sigo invitando que me sigan dando like. Miren mis recetas para que se preparen estos ricos, deliciosos quelites, ya que pues está al alcance de los bolsillos. Miren, si ustedes no quieren comer carne, dísenlo nada más con cebolla, tu chilito, y es una comida excelente. Luego, las que no se han inscrito a mi canal, síganlo haciendo, las sigo invitando y síganme compartiendo en sus redes sociales. Mi gente, cuídense mucho y hay que probarlo a ver si podemos porque va a estar muy caliente. Y le mando muchos saludos a una amiga que es de Costa Rica y dice que mira mis recetitas, que le gustan mucho. Ella se llama Zuli. Zuli, te mando muchos saludos y mira mi receta, chica. Te quiero mucho y todas a todas, cuídense. Está rico.